Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de 2.100 metros. Agrupados los competidores, área hacia la delantera, el número 9, tirando la ventaja sobre el 12 que actúa por los tiros de la cancha. Por dentro quedó el competidor, el número 10, muy cerca viene avanzando el 4. Muy cerca lo hace el número 6, a cuerpo y medio junto a los palos, el 1. Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. Por fuera el 9, con leve ventaja sobre el competidor número 4, que ya emparda la posición del puntero. A medio cuerpo, por el lado exterior de la cancha, lo hace el número 12. A dos cuerpos y medio viene avanzando el 1. A tres cuerpos lo hace el 6. Muy cerca ha quedado el competidor número 13. Más atrás el 10, el 8, luego el 11. A cuatro cuerpos el 5. A tres cuerpos lo hace el competidor número 14. A medio cuerpo este viene avanzando el número 2. A cinco cuerpos el número 11 cierra la marcha. Ingresaron en la recta opuesta. Lo hacen en este instante con el número 4 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 9, a medio cuerpo este por dentro el 1, que vaya por la segunda ubicación, a tres cuerpos quedó el número 12, muy cerca lo hacen abierto, 6 y 13 buscando los puestos de vanguardia, a medio cuerpo junto a la empalizada el número 10, más atrás quedan el 8, el 5, luego avanza el 12, el 11 y el 14, lejos cerrando la marcha el competidor número 11, en la señal demarcatoria ahora de los 900 metros, El 1 pasa a comandar la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, a medio cuerpo el 6 por fuera, a medio cuerpo este más abierto el competidor número 13, muy cerca ha quedado el 10, a tres cuerpos lo hace el 9, luego el 5, el 8, el 2, a cuatro cuerpos viene avanzando el competidor número 14, a medio cuerpo este lo hace el competidor 11A, a cinco cuerpos el 11, a varios cuerpos se quedó el competidor número 12 cerrando la marcha. Están en la demarcación ahora de los 500 metros y el 1 continúa comandando la carrera. Tres cuerpos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo el 4 por dentro, más atrás lo hacen el 10, el 5, el 3, el 2. Ingresaron en la recta principal, 350 metros para el disco y el 1 se mantiene al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 10, a medio cuerpo este lo hace el 6, más atrás viene avanzando el 5, el 13, el 2, el 4, 150 metros para el disco, el 1 ahora en la delantera con leve ventaja sobre el 10 que por fuera ya va alcanzando la posición del puntero, a varios cuerpos lo hacen el 6 y el 13, 50 metros finales, el 10 llega y pasa, 10 estirando la ventaja sobre el competidor número 1, más atrás el 6, el 13 y cruzaron el disco.